Isabel Domé, gracias por atendernos en su casa. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por venir estamos en el descanso. Desde aquí cerquita de la línea. Estamos ya en el descanso. Hasta el momento ha sido espectacular todo lo que hemos visto. Estamos viendo lo que es la crianza, lo que es la trastienda, el previo a que veamos un toro en la plaza. Bonito enseñar todo este tipo de cosas para que sepamos apreciar el toro en todo su desarrollo. Bueno, es que el toro muchas veces es un animal muy conocido pues por el tiempo que pasa en la plaza de toros, y no es tan conocido por la vida tan bonita en sus 4 años de vida que pasa en el campo y todo lo que supone pues el entorno que hay alrededor del toro bravo, ¿no? Como es la dehesa y el campo andaluz y gaditano que tenemos aquí, ¿no? Donde es él, una de las primeras frases que habéis dicho en el espectáculo es el gran protagonista de la dehesa. Claro, es que durante 4 años es el rey de la dehesa. Sí, es verdaderamente un rey porque, aunque, claro, vivir 4 años un animal tan cuidado, tan mimado, pues para que luego esté listo para ir a la plaza, pues realmente para nosotros es el rey de la casa. ¿Cómo sale, de dónde sale la idea de este espectáculo? Que entendemos que es fundamental, sobre todo en estos tiempos, para la tauromaquia. ¿De dónde sale y cuánto tiempo lleva llevándola a cabo? Pues llevamos ya 6 temporadas, estamos muy, muy contentos, ¿no?, por la aceptación que está teniendo y el resultado de todas las visitas que tenemos, tanto del turismo nacional como de internacional. Y la idea surgió pues un poco de eso, ¿no?, de que realmente aquí estamos en la ruta del toro. Y pues mucha gente se acercaba aquí a querer conocer el mundo de la ganadería brava, a querer saber un poquito más, y no había una oferta a nivel individual. Siempre, pues claro, al final te dedicas a criar toros, ¿no? Pero también es bonito enseñarlo pues para que continúe la tradición y una fiesta tan bonita en nuestro país, ¿no? ¿Sabéis si hay otro espectáculo de esta índole en toda España o es único? Bueno, hay muchas visitas a la ganadería por toda España, por todas las ganaderías, pero realmente este formato a campo abierto nuestro que hemos creado, ¿no?, pues es un formato exclusivo en España, muy novedoso, y que yo creo que claro, mostrar el toro, pues es bonito mostrarlo no solo pastando, sino el manejo de los vaqueros, aquí, aunque mostramos el espectáculo 3 días a la semana, ¿no?, miércoles, viernes y sábado, pero realmente cada día es diferente, cada día ha parido una vaca nueva o se te arranca un toro. Entonces eso es lo bonito, ¿no?, que la gente no solo vea al toro pastar en el campo, sino que vea cómo se le maneja, cómo hay que tratarle y que disfrute de él, ¿no? Con el momento de la ganadería, porque son años complicados, ¿no?, muy complicados, se reduce el número de festejos, muy, muy difícil. Sí, ahora mismo criar un toro bravo pues exige tener mucha afición, quererle mucho, porque son muchas las dificultades, se han reducido mucho los festejos en todo el territorio español y bueno, pero gracias a Dios el año pasado tuvimos una gran temporada. Y este año tampoco vamos mal del todo, con lo cual pues somos unos privilegiados, ¿no?, de poder estar lidiando ahora en plazas importantes y demás. Porque toda la crisis hace que se haya hecho una selección, ¿no? Ya no todo vale, ¿no? Ya solamente vale lo bueno de lo bueno, además. Sí, eso siempre es así, ¿no? Si tus toros embisten y tus toros dan buena calidad en la plaza y bravura y todo lo que se busca, pues al final los toreros quieren tus toros y el público también te lo demanda, ¿no? Y todo ello dentro de la crisis, está la crisis de la crisis, que es esta corriente antitaurina que se ha generado desde el norte, por desgracia, ¿no?, un poco direccionada y con intereses muy, muy concretos. Bueno, yo creo que quizás esos son aspectos más políticos y muchas veces este tipo de cosas hacen más ruido. Pero yo aquí cada día, con toda la gente que nos visita, veo que no, que el toro bravo le gusta a todo el mundo. Los extranjeros que vienen aquí, ven a campo abierto, ya te preguntan dónde se pueden documentar más, cómo pueden saber más, a qué corridas pueden ir. Que yo creo que es muy importante lo que hacemos aquí, que es conocer al toro en su entorno natural, y luego ya podrás comprender mejor el resto de su vida, ¿no? Y luego el aspecto que nos ofrece ya no solamente es toda la vida del toro, sino cuántas personas mueven en torno a un toro, cuántas personas trabajan ya no solamente en el espectáculo, sino trabajan en torno, cuántas empleos, cuántos puestos directos e indirectos están creando en torno al mundo del toro, ¿no? Claro, hombre, esto es como todo, ¿no? Es una industria que yo creo que genera empleo, que genera economía y que hay que cuidarlo. Tenemos que sentirnos orgullosos de algo tan nuestro,
porque si no dentro de poco vendrán los franceses, que también, o los portugueses, y presumirán de algo que es muy, que puede ser de todo, pero muy español, ¿no? Y terminamos, vamos a disfrutar de la segunda parte del espectáculo, invitar que estáis en Medinasidonia, en la finca de los Alburejos, invitados miércoles, viernes y sábado. Sí, es, estamos aquí en el campo de Medinasidonia, que es un pueblo además que es una monada, también Alcalá, todos los alrededores de esta zona, estamos muy cerquita de la costa también, entonces mucha gente que viene de la playa, y combinar campo y playa es bonito, ¿no? La provincia de Cádiz es una maravilla y bueno, aquí pues 3 días a la semana, de marzo a octubre, pues procuramos que eche una mañana de campo inolvidable, ¿no? Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros y os agradezco todo lo que hacéis por promover el turismo en la zona.